Hola, acá tenemos otro ejercicio más de esta serie de transformaciones de R3 en R3, donde la primera es la proyección sobre el plano XY, la proyección ortogonal. Más adelante vamos a ver proyecciones más generalizadas. Pero la proyección ortogonal es tomar un punto y llevarlo al piso, o sea, eliminarle la coordenada Z, de manera que si este es el punto A, esto es su transformado, y si yo tuviera una figura acá arriba, o un cuerpo al proyectarlo, obtengo lo que se llama la vista en planta. Pero no nos vamos a meter ahora en eso. Vamos a buscar los transformados de los vectores que forman la base canónica. A ver, este vector, su vista en planta, visto desde arriba, yo estoy acá y miro para abajo. ¿Qué vería, qué sombra vería de este mismo vector? O de este vector. Vería el mismo vector, ¿sí? Coincide con 1, 0, 0. Este otro, que es 0, 1, 0, coincide con su proyección. Y el vector este vertical, el vector unitario en la dirección de Z, que es 0, 0, 1, cuando lo proyecto, viene a parar al origen, o sea, se convierte en 0, 0, 0. Nuevamente, la matriz de la proyección va a ser el proyectado del primer canónico, el proyectado del segundo canónico y el proyectado del tercer canónico, puestos como columnas. Este y este dijimos que no variaban. Y este se convierte en 0, 0, 0. Ahí está la primer matriz. Después vamos a tener que hacer la composición. Bueno, la simetría respecto del plano IZ. A ver, si yo tengo este vector acá, el 1, 0, 0. La simetría respecto del plano IZ, que es este plano, esta pared, la del pizarrón, sería la imagen en el espejo de este punto. Menos 1, 0, 0. ¿Sí? Es como si en esta pared hubiese un espejo y yo veo todo reflejado allá. Ahora, el vector 0, 1, 0 coincide con su transformado. Si este pizarrón fuese un espejo y yo dibujo sobre él un vector horizontal o uno vertical, la imagen en el espejo coincidiría con cada uno de ellos. Eso sería una simetría respecto de ese plano. Lo mismo le va a pasar al tercer vector de la base canónica, al 0, 0, 1. Este coincide con su transformado. Y no necesito más nada, ni acordarme de una fórmula, que de por sí es sencilla. ¿Pero para qué? Si yo puedo dibujar esto y verlo ahí. Entonces, la matriz de la simetría es la simetría de 1, 0, 0, la simetría de 0, 1, 0 y la simetría de 0, 0, 1. Simetría siempre respecto del plano IZ. Este me da menos 1, 0, 0, este coincide y el tercer canónico también. Entonces, la matriz de la proyección compuesta en la simetría es la matriz de la simetría multiplicado por la matriz de la proyección. 1, 0, 0, 0, 1, 0. Y esto da menos 1, 0. Esta es la respuesta. Bien, bien sencillo.